conocí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá me iré. Más nunca me diga no te quiero más, porque esa palabra me hace mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y has sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. ¡Ay, amor! ¡Sensacionales! ¡De Venezuela, suena! Yo quiero revisar con la gente de Hidrolara. Vamos a revisar las obras que están previstas fundamentalmente para zonas de barrio. Tenemos también Alto Tocuyo, tenemos la Matriz Norte, el financiamiento para las cisternas de, que trabajan con nosotros en, la, en todo lo que es el, la, la distribución de agua. Pero yo quiero, el día de hoy tuvimos un acto con la policía del estado. Un poco reconocer el trabajo de nuestros funcionarios policiales. Esto lo veníamos haciendo desde que el comando estaba allí, el comandante de la policía. Ahora lo hacemos con Marisol. También lo hacemos con el director de Seguridad Pública, el coronel Maldonado Dupuy. Pero fíjense, hoy, por ejemplo, nosotros firmamos un decreto que nos va a permitir, porque una de las cosas es cuando un funcionario policial fallece en el servicio, ¿eh? Entonces, resulta que la familia normalmente queda desamparada. Policía que de repente en un procedimiento policial, y nos ha ocurrido en los últimos días, creo que ha ocurrido con tres funcionarios, sí, policiales. Tres muertos. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces queda la señora con los niños y el Estado los desampara. Nosotros hemos decidido el día de hoy, a través de un decreto, que funcionario policial, ni Dios quiera, caiga en el cumplimiento de la misión, en funciones de servicio, el salario de ese funcionario de por vida debe cobrarlo su esposa. Y además, hemos decidido también que se haga el estudio social correspondiente, si hay hijos mayores o si la esposa está en condiciones de trabajar, inmediatamente pasa a ser funcionario ella de la gobernación del estado en el ámbito administrativo. Así tiene que ser.
con cada funcionario nuestro. Asimismo, hoy también el decreto para el reconocimiento de los funcionarios, se entregaron muchos reconocimientos en el acto que hubo allí en la policía, donde además le dimos inicio, le estamos dando inicio, le aprobamos 1,000,000,000 de bolívares para la clínica y todo lo que es la atención de la salud de los funcionarios policiales. El 50% del importe por gastos médicos que estaba en 20 millones pasó a 30 millones para la cobertura de HCM y gastos médicos de funcionarios policiales. Perfecto. Allí también se aprobaron 1,000,000,000 para continuar los trabajos de la clínica. Además, la inauguración de la oficina del consultorio médico integral para los funcionarios policiales y el incremento de la cobertura pasó de 20 millones a 30 millones. La cobertura por siniestros que se puedan presentar a algún funcionario policial. También, nosotros hoy hicimos varios reconocimientos, pero yo quise traer al programa por lo menos tres. Hay funcionarios policiales que son reconocidos por nosotros por su desempeño. Y esto quisiéramos hacerlo con todos los cuerpos de seguridad. Ojalá y eso pudiéramos hacerlo con la Guardia, con la Policía Municipal, que por cierto un funcionario de la Policía Municipal fue reconocido por nosotros. Y además de las condecoraciones, etcétera, los recursos. Esto es, sin duda alguna, un reconocimiento al trabajo de los funcionarios policiales. Yo voy a entregar a tres funcionarios policiales por desempeño. Uno de ellos obtuvo el primer lugar, 842 puntos con 61 procedimientos en este año, ¿no? Sí. En el año, 61 procedimientos para recibir entonces una premiación de 80 millones de bolívares. Le entregamos la carta, ya tengo el cheque por acá. Ahora, esos son los funcionarios policiales que nosotros necesitamos. Eso es como todo. Tú le exiges al funcionario policial, igual lo que estamos diciendo ahorita, no les exige, pero también tiene que saber reconocerlo. Ojalá y eso pudiéramos hacerlo también con los guardias nacionales. Pero como algunas veces hay jefes, porque yo estoy seguro que no es el problema de los guardias, pero hay jefes que porque tú piensas de la manera que piensas, entonces ya no tienen nada que ver con el gobernador. Incluso lo desconocen. Pero ojalá y esto pudiéramos hacerlo con los guardias, con otros funcionarios policiales. Este funcionario de nombre García Silva Luis Alberto está acá con nosotros. Recibe de mano del gobernador un cheque de 80 millones de bolívares como reconocimiento a su desempeño. Felicitaciones, hermano. No es. Después tenemos, y esto para que sirva de ejemplo, también las comisarías están premiándose, etcétera. Y eso tenemos que hacerlo todas las dependencias, el gobierno regional, todas las dependencias. El mejor funcionario de Hidrolara, hay que reconocerlo. El mejor funcionario de Funrevi, para que los trabajadores se sientan motivados y puedan además asumir el reto y el compromiso, no con el gobernador, con la gente, que es en fin de cuentas quienes ustedes le están sirviendo. Después tenemos el segundo lugar, lo ocupó Torres Arbuja María. Ella obtuvo 678 puntos por 44 procedimientos y recibe un cheque de 50 millones. Felicitaciones. Y el tercer lugar es el distinguido, por cierto. García, el primer lugar es distinguido, García. La funcionaria, ella es inspector de la policía. Y el tercer lugar lo recibe el distinguido Morales Hernández Johnny, quien obtuvo 596 puntos, 34 procedimientos y recibe 20 millones de bolívares. Perdón. Fíjense, para un funcionario policial, para un funcionario nuestro, porque estos funcionarios tienen los mismos problemas que tienen ustedes aquí, vivienda, no sé qué cosa y tal. La mejor manera es que funcionario que rinda, funcionario que a través de su compromiso verdaderamente asuma con la población el reto de llevar adelante las políticas efectivas en materia de seguridad para resolver el problema de la violencia, en vez de andar por allí de repente ese funcionario todo desmotivado, ese funcionario recibe el apoyo del gobierno regional. Hoy aprobamos también los puntos de cuenta para adquirir 60 unidades radiopatrulleras, 60, ¿no? Sí. 50. 50, 50 unidades radiopatrulleras, 60 motos y 1,000 pistolas. Y además se aprobaron los recursos para reparación de las unidades motocicletas. Con esto vamos a ir progresivamente. Además, ahorita se graduaron 200 funcionarios policiales, se están graduando otra promoción para incrementar el número de funcionarios en la calle y también trabajar un poco más con los mejores niveles de inteligencia. Tenemos que ampliar la inteligencia, tenemos que tener inteligencia en la parroquia, inteligencia en los municipios, en todas partes, que podamos tener unos 250 funcionarios
en cada uno, distribuidos en cada uno de los distritos policiales, a los fines de nosotros poder neutralizar a quienes están por allí algunas veces delinquiendo, que roban vehículos, que secuestran, que distribuyen droga, etcétera. Eso lo podemos hacer en operaciones conjuntas con otros cuerpos de seguridad a través del manejo efectivo de la inteligencia que tenemos que reforzar nosotros de la estructura policial. Bueno, con esto les mostramos a ustedes que estamos avanzando también en materia de seguridad, a pesar de que los niveles de coordinación no son los más óptimos con otros cuerpos de seguridad del Estado. Repito, no se trata aquí de decir que los funcionarios de la Guardia, no, al contrario. Yo tengo siempre una excelente relación con los funcionarios de la Guardia. Los policías municipales, cuando me los consigo por allí, excelente con ellos siempre, porque además no tienen culpa de los problemas que uno pueda tener políticamente en el más alto nivel. Tampoco lo puede tener la gente de la DC, la gente de la DIN. Tampoco podemos decir nosotros que tenemos malas relaciones con el cuerpo de investigaciones, al contrario, con todos. Yo no puedo, por ejemplo, decir aquí que la actitud de la defensora del pueblo es la actitud de todos los funcionarios. Yo estoy seguro que no. Yo no puedo venir a decir aquí, por ejemplo, que el acto que hicimos recientemente, donde estamos exigiendo justicia y donde estamos exigiendo, bueno, de que se combata de una vez el problema de la impunidad. Bueno, no pueden ser todos los jueces, pero hay jueces que se prestan para eso. Ahora, no son todos los jueces. Muchos de los jueces que están ahí es gente que de verdad no solamente actúan como profesionales y administran justicia, sino como ciudadanos, porque también viven aquí. Y yo se lo decía ese día, yo hoy soy gobernador, pero de repente en 2 años o en 6 años no soy gobernador y otro estará, pero la gobernación estará allí. Y el presidente toda la vida no va a ser presidente. Y el alcalde toda la vida no van a ser alcaldes, igual que todos los que están ahí. Alguna vez tienen que andar como cualquiera por la calle y entonces la gente allí es donde los va a reconocer o les va a rechazar sus acciones cuando estuvieron en posiciones de gobierno. Eso también hay que decirlo, porque hay gente que piensa que toda la vida van a estar ahí. Y por eso lo que hacen hoy, ellos piensan que a la gente se la va a olvidar después. O sea, uno tiene que tener responsabilidad en eso también.